La Audiencia de Huesca ha elevado de 6 a 8 años la medida de internamiento para el menor que atropelló causándole la muerte a un guardia civil de Barbastro hace un año. El tribunal basa su decisión en la pluralidad de infracciones. Además ha rechazado el recurso de la defensa que Sara Pérez pedía su absolución. Sí, ahora hay un plazo de cinco días para que los letrados, tanto de la acusación como de la defensa, puedan recurrir ante el Tribunal Supremo. En el caso de que no lo hagan, el fallo sería firme, por lo que el joven tendría que ingresar en un centro de internamiento para menores y así cumplir la medida impuesta. Si deciden seguir apelando, continuaría en libertad bajo custodia de sus padres, como hasta ahora, desde que en diciembre se agotara el plazo límite de nueve meses de internamiento provisional. El abogado de la familia ya anunció. Que no va a recurrir. Se ha conseguido la, la penalidad o, o la graduación de la medida del artículo 11 de la ley penal del menor y no se puede conseguir más. La ley del penal del menor está en el artículo 11. Tienen la convicción de que han hecho lo humanamente todo posible y eso les va a ayudar, sobre todo, a pasar página eh, porque más no se puede hacer.